Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrón. Te recuerdo, está grabando. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos, usted, su nombre es José Rubilar, ¿no? Es de la comunidad Bronco Purrán. De la comunidad Bronco Purrán. A mí me llamó la atención ver un comunicado de ustedes en Facebook donde se desprenden del tema este de Carol Brunowski. Inclusive en esa publicación, sí, que tienen, hace una acusación bastante severa. ¿Qué piensa usted de ese juicio y de cómo se está llevando? Bueno, por el tema del juicio de cómo se está llevando, parece que están por ahí por parte de la justicia, como que no quiere tomar carta en el asunto y lo está tomando muy, muy a lo liviano esto. No sé qué se debe o por qué, ¿no? Porque esta persona que está siendo hoy juzgada y una persona muy conflictiva dentro del pueblo mapuche. Pero no es mapuche, tiene apellido ucraniano. Sí, sí, correcto. Pero bueno, hay mucha, en el pueblo mapuche hay mucha gente infiltrada también que por ahí no es mapuche, pero se dicen apoyar la causa mapuche, ¿no? ¿Usted recuerda cuándo llegó ella acá a Argentina? Yo la conocí cuando llegó a nuestra comunidad ahí, hace más o menos unos 14 años, 13, 14 años más o menos. Pero no, nunca supimos de dónde venía, con quién vino, nada, se apareció un día ahí y bueno, y quedó dentro de la provincia de Neuquén, ¿no? ¿Y cómo es que le dejaron tomar tanto vuelo? Porque uno lo que nota, a ver, yo conozco la zona, estuve ahí donde usted está hablando ahora, en Cutralcó, estuve en el año 2013... Cutralcó, Huincul, Zapala, toda la zona hasta Cabiagüe, Copagüe, Villa Pegüeña, recorrí todo y conozco bien y traté con mucha gente de sus comunidades, con los que no tuve ningún tipo de problema. En los hoteles nos encontrábamos en los mozos, en las mucamas, inclusive una chica de turismo, la guía de turismo que era de Zapala, encantadora la chica, estaba estudiando en Neuquén. Y de golpe aparece el nombre de la comunidad mapuche y ensuciando la comunidad mapuche aparecen estos infiltrados que cometen actos terroristas, hay acusaciones de asesinato, incendios. ¿Y cómo es que se infiltran tan fácil? Bueno, esta gente apareció, resurgió a través de la Confederación Mapuche de la provincia. Era el marido de Carlos Suárez, por ejemplo, era Borges de la Confederación Mapuche del Neuquén. Que hoy la Confederación está céfala por algunos motivos por ahí de falta de rendiciones de X cantidad de plata, de proyectos, muchas cosas que quedaron ahí. Que hasta ahora no se ha agradecido
y por eso tampoco se puede llevar a cabo el Parlamento para elegir las nuevas autoridades de la Confederación Mapuche y la Provincia, ¿no? Y bueno, ellos aparecieron ahí con un grupo de gente que hasta el día de hoy, más allá de que la Confederación Mapuche está céfala, salen a decir los medios de la provincia, del país, y son representantes del pueblo mapuche de la provincia de Neuquén. Pero estos revoltosos son una cantidad ínfima dentro de la comunidad mapuche. Son la cantidad mínima, son originarios o descendencia originario, son gente que se han criado en el pueblo, son gente que se han avivado en el pueblo por ahí y bueno, hoy la están peleando, la están resurgiendo a través por el tema de la explotación petrolera y todo eso, ¿verdad? También hay denuncias de que hay, no me acuerdo el nombre de otra persona que tampoco creo que es mapuche originaria, no me acuerdo el nombre, que se le acusa que ella está por cerca de la zona petrolera ahí en Añelo, por allá, y creo que la denuncia que se hacían es que tenía negocios con Cristóbal López, que estaban negociando con las petroleras, algunas cosas. Inclusive yo vi una foto de ella que me parece muy mal gusto, brindando con champán. No le veo el costado mapuche andar brindando con champán. Y esa gente se infiltra y ustedes que son mayoría no pueden sacársela de encima. Claro, lo que pasa es que la mayoría de la gente de las comunidades mapuches son toda gente del campo y por ahí no quieren meterse o involucrarse en problemas de con esa gente, que aparte que es complicada, hay medida y tiene mucho conocimiento sobre las leyes y cómo esquivarlo también. ¿Cierto? Aquí por ahí la gente de las comunidades que hoy tienen una necesidad de agua, de vivienda, de tierra, de pastoreo, que la mayoría sobreviven de la cuida de sus animales. Y bueno, ellos tienen que ocuparse de eso y no le prestan atención por ahí a esta gente que en realidad son gente que le chupan la sangre al pueblo mapuche. Es doloroso decirlo, más allá de que sean originarios, pero era verdad. Es la verdad, y nadie sale a decir quiénes son. ¿Y ustedes tienen algún conocimiento, sospecha, si los revoltosos, esos que están quemando campos, por ahí atacando algunos camioneros, esas cosas así, tienen algún tipo de apoyo externo? ¿Hay algún apoyo financiero? ¿Se los ve que se mueven con dinero? A esos revoltosos me refiero, ¿eh? ¿Se los ve que se mueven? Lógicamente, tienen apoyo por ahí político y por ahí por las mismas empresas petroleras también, porque si no hay que moverse dentro del país. Hoy como estamos, no es fácil viajar en avión, salir del país, manejarse impunemente y a placer dentro del país, y hay que tener plata, y lógicamente ellos están alineados con alguna persona política por ahí o empresa que lo sustenta, ¿no? Sí. Más allá de que por ahí lo que ellos consiguen de la empresa petrolera lo hacen bajo presión, porque ya lo digo, ellos se hacen llamar representantes del pueblo mapuche y representantes de la confederación, nada más que para beneficio propio y para poder seguir viviendo sin la verdad. Usted sabe que hay una confederación mapuche que está reconocida en Inglaterra. Usted, si han entrado por internet, la habrán buscado y la habrán visto. Hay una confederación mapuche con sede acá en Bristol, en Londres. Y está presidida por dos personas que son evidentemente de descendencia mapuche, pero atrás vienen 10 o 12 que son ingleses. Yo la página esa la he visto varias veces, inclusive en algún programa la he puesto al aire, la página esa, y le he dado a la gente la dirección para que la busque. Entonces es como que... Y hay una persona, que no me acuerdo el nombre en este momento, que es el representante de los mapuches en Inglaterra, que subió un avión el año pasado 130 veces.
y vino 4 o 5 veces a Chile acá. O sea, hay un apoyo muy grande de afuera, ¿no? Sí, lógicamente hay también un apoyo de afuera. Por ejemplo, acá en la zona, el señor, vamos a decirle señor, no se lo merece el señor, Martín Velázquez, Carlos Suárez, sí. Y el resto, o sea, están apoyados económicamente por la ONU. El señor, por ejemplo, el señor Anaya, Deis Anaya, relator de la ONU, que acercó durante el año pasado a la provincia de Neuquén, y como eso tiene la facilidad de manejarse el vehículo, lleva, lo hace ver cosas o creer cosas que no son. Entonces, a través de la ONU se baja mucho fondo que podría servir hoy para el pueblo mapuche, que realmente la está pasando mal, y ellos lo disfrutan ellos con viaje y otras cosas, ¿cierto? En buenas camionetas, y todos. Bueno, ahora, ese apoyo económico que usted dice que debe a esta mujer, ¿no? A Carol Suárez Morelowski. Pero ahora que ha cometido el delito de pegarle una piedra grande a esta mujer, a Verónica Pedalles, y le rompió prácticamente la cara, y ahora está en un juicio, y la gente que la está juzgando, el aparato de la justicia de la provincia, ¿no sabe que esta mujer maneja o está financiada desde afuera? ¿No lo sabe el gobierno de la justicia de la provincia eso? Lo sabe, o sea, esta gente hace mucho que viene militando en esto, en el tema, supuestamente, entre comillas, más fuchi, pero el gobierno hoy no hace nada, saben quiénes son, cómo se manejan, no hacen nada, a pesar de lo que han hecho en la comunidad nuestra, han hecho muchos atropellos a sus mismos peñi, han alambrado parte de la comunidad, son tan originarios que están cerrando metiendo alambre dentro del territorio, cuando si uno es más puto y puro, el alambre nunca le sirvió, nunca existió para la comunidad de Mapuche, y ellos hoy están haciendo alambrado, están haciendo muchas cosas que no nadie ha puesto parte del asunto. Dentro de nuestra comunidad esta gente tiene más de 50 denuncias por malversación de fondos, por ataques, por robo, por muchas cosas, y no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué decir que la justicia de Neuquén, esto lo digo yo, no lo dice usted, la justicia de Neuquén es cómplice de todo eso? Está bien. Ustedes en general, digamos la comunidad mapuche en general, en la Argentina, ¿cómo se siente? ¿Se sienten argentinos ustedes? Y nos sentimos argentinos. O sea, si somos originarios, tenga el nombre que tenga la Full Mapu, la tenemos que defender, la tenemos que defender, más allá del nombre que tenga, que se le haya puesto. O sea, no podemos haber dicho, no, nosotros no somos argentinos, no, porque somos argentinos. Estamos dentro del país y que yo no soy argentino también. Porque sabe que hay una política que viene del exterior, a lo mejor usted lo sabe o no lo sabe, que hay una política del exterior de hace muchos años de dividir la Argentina, de quitarle a la Argentina la parte de la Patagonia, para hacer el plan Landinia y algún otro tipo de planes que tienen los ingleses y los israelíes, y que están usando a los mapuches como una especie de lo están usando para provocar los disturbios que después provocan otro tipo de cosas. Sí, la comunidad mapuche, a través de esos activistas, está siendo usada para los beneficios de los demás, y la república esa que ellos piensan, esa famosa república andina, es tanto en Chile como en Argentina. Entonces, con ese reclamo ancestral que tienen ustedes, pues yo les pregunto si se sentían argentinos, si están acá en Argentina, y yo considero que ustedes son argentinos, que tienen los problemas que tienen millones de argentinos, porque los problemas que tienen ustedes los tienen millones de argentinos en otros lugares donde hay otras comunidades aborígenes, y también los tienen los que están acá en la Gran Buenos Aires, en la Villa de Emergencia. Es decir, los problemas de carencias los tienen millones de argentinos, pero de golpe aparece una comunidad que es como que reclama la independencia, porque eso es lo que están
el mensaje que están enviando, ¿no? Reclamando la independencia territorial. Sí, es verdad. Pero bueno, hay que ver qué interés hay de esos peñes que hoy reclaman un territorio y bajo qué forma ellos quieren obtenerlo, ¿no es cierto? Y con qué propósito. Sí, lo que uno piensa es que cuando trata con esa gente, estamos hablando de países como Inglaterra o Israel, una vez que logren sus propósitos, ustedes sobran ahí. Ustedes y el resto de la gente que habita en la Patagonia. Eso es sabido, o sea. El pueblo mapuche, como el pueblo blanco, por ahí también hay mucha gente, o dirigente, por ahí, que apunta más a la conveniencia propia que a los reclamos que corresponde en el pueblo original, al centro del cabrón. Sí. Bueno, hay gente que tiene su interés personal y no le importa más allá de que use un pueblo como respaldo de un reclamo. Ahora yo le hago una pregunta, a ver, olvídese usted por un segundo que es mapuche. Como ciudadano argentino que tiene sus carencias en este momento, ¿qué es lo que le pueden reclamar o que el Estado argentino le tendría? Cuando hablo del Estado argentino, hablo del Estado argentino, no del Estado de Neuquén. Es decir, ¿cuál es lo que el Estado argentino le puede dar a ustedes que ustedes estén necesitando para que se integren definitivamente a la sociedad argentina? Y bueno, si yo le hablo como una persona común y corriente, hoy el problema en general que nosotros tuvimos dentro de nacionalmente es el problema de tierra, por ejemplo. Necesitamos un lugar donde vivir y tranquilo. Siendo mapuche o siendo blanco. Sí, yo muchas veces esa división entre blanco o no blanco, a veces no la veo porque estamos todos metidos dentro del mismo territorio, y a la larga o la corta uno convive y tiene que integrarse, y mañana, como yo he visto a esta chica guía de turismo, que faltaba un año para recibirse licenciada, y he conocido también algún abogado o algún contador que es originario de ahí o de otra etnia del norte del país, y que una vez que tienen un título de educación ya se integran a la sociedad y pasan a ser parte de la sociedad, que es un poco lo que cada uno quiere ver, que no haya ni mapuche ni com ni wichi, no, que haya argentinos con sus problemas solucionados. Eso es lo que uno busca. Sería algo bueno, ¿cierto? Pero por ahí, bueno, hay lugares que también discriminan a la gente, no lo olvidemos de eso. Eso es cierto. Sea de la etnia que sea, hay lugares dentro de nuestro país, de lo que está diciendo, pero se discrimina a la gente. Pasa en Buenos Aires, quédese tranquilo. Que pasa en Buenos Aires también, que hay discriminación en Buenos Aires, ¿sí? Que no tendría que existir, pero bueno. No. Y porque tenemos un país que está dado vuelta y mal llevado y mal guiado. ¿Usted la vio últimamente o hace un tiempo a Verónica Pelayes? A Verónica Pelayes, un día después que la atacaron, fui a hablar con ella por el tema de que ella decía que era integrante de la comunidad blanco-currano. ¿Quiénes la habían atacado, verdad? Así que me ofrecí a hablar con ella, para ver cómo estaba. Y aclarar las cosas, nosotros con esta gente, a nosotros no nos representan ni son parte de nuestra comunidad, si lo fueron en algún momento, hoy ya no son. Entonces me acerqué a hablar con ella, y a los dos o tres días que me había sido golpeada esta señora, y estaba normal. O sea, la cara la tiene destrozada, ¿no? Sí, me destrozaron las caras, o sea, uno como persona puede tener mucha bronca, pero llegar a esa distancia, de golpearla de tal forma, no se justifica lo que hicieron.
A ver, que sigan por ahí mano a mano, mujer y mujer, bien, pero esa obra no fue nada por esos otros dos que también están interesados por ese tema, ¿sí? No te digo, hoy si la justicia a ellos no los condenan, esto va a ser una cadena que va a tener muchas formas, va a ser complicado, tanto como para nosotros, como mapuches, como para el Estado, como para el resto de la gente, ¿no es cierto?, de la provincia del país. El viernes pasado estuvieron en Buenos Aires. Yo no pude ir porque nos enteramos de último momento. Estuvo ella con Velázquez y daban una conferencia de prensa acá con la madre de Plaza de Mayo, con Esquivel y con varios más, quejándose de la discriminación y un montón de cosas más, y queriendo hacer notar que se la está juzgando por ser mapuche o por una cosa discriminatoria, cuando ella se la está juzgando por romperle la cara a un oficial de justicia. No, no por otra cosa. Tienen que estar juzgados por lo que quieran, nada de la etnia que quieran. No se puede dejar impune esto. Y no, porque en el fondo Verónica era una mujer que estaba trabajando. Bueno, está haciendo su trabajo, Está ¿no? haciendo trabajo como lo hace cualquier otra persona en cualquier otro lugar. Es como si usted va a un hospital y le pega un médico porque no lo curó bien, no sé, qué sé yo. Pero ellos estaban hablando de que esta señora se había acercado a sacarlo de la parte que ellos estaban ocupando. Es una mentira, o sea, son acá en la provincia se reconocen bien qué clase de gente son. Si se va un desalojo, ¿usted se cree que van a mandar dos policías y a la señora y en un buen vehículo en particular si van a hacer el desalojo? Exacto. Al señor Martínez habría notificado de una causa anteriormente con 20 o 30 policías. Ha llegado a tener 50 policías ahí en un mes completo parado, o sea, no. Lo que ellos están diciendo que esta señora no puede acertar es total mentira. Con dos policías que van a ser más que no eran 50, van a ser dos. Claro. Ella iba como oficial de justicia a notificar un hecho, nada más. Ya no pueden tener una notificación. No, son personas violentas y que tienen que ser juzgadas. Han causado mucho desastre, han hecho el desastre de los hijos que hicieron. La mayoría de la gente de la comunidad mapuche de la zona, dígamelo sinceramente, ¿eh? ¿Piensa como usted? El pueblo mapuche piensa, hay mucha gente que piensa como yo, pero tampoco se atreven a decirlo. Ah, eso. Está el miedo, ¿eh? Tienen miedo, o sea, escúchenme, yo porque lo vi en carne propia. Cuando salió el juicio de esta gente, pidieron cantar mapuche. Ningún pueblo, ninguna comunidad quiso poner el cantón mapuche. Pero a mí me pareció absurda eso, porque estamos hablando de una persona que no es originariamente mapuche, que vino allá acá a la Argentina y a esta zona siendo grande y mayor, porque esta mujer es más de 40 años ahora, usted dice que hace 14, 15 que la vio por ahí, una mujer que ya llegó grande ahí, buscar un intérprete mapuche es una chicana judicial, ¿qué crees que le? Sí, no, sí, qué otro. ¿Y Bueno, vos? sí. Lo último. Tiene unos minutos para que diga el mensaje que usted quiera decir, sin ningún tipo de problema. Lo que diga será publicado, cualquier cosa. Dígalo tranquilamente, qué es lo que usted quisiera decirle a la gente que más o menos va a escuchar esto. No, lo mío es por ahí llamar a la justicia a reflexión y se tomen cartas en el asunto con esta gente, porque no son gente que están reclamando un territorio porque se exigen de ese territorio. Ellos son personas que están peleando por ese territorio, incluso en su
ocupaban, porque no les pertenecía a ellos, por las regalías petroleras. Si hoy la justicia, con lo que hicieron con esta señora, no nos condena, ¿qué va a quedar para el resto de la gente? Más allá de la necesidad, van a hacer lo que quieran. Y la justicia hoy de la provincia, o mañana, no va a poder hacer nada. Porque si no lo juzga a él, que está con una causa de intento de homicidio, que es real, después cualquiera va a poder hacer lo que quiera y nadie va a decir nada. Mañana va a venir una persona blanca a nuestra comunidad, va a matar, pues va a morir uno de los nuestros y nosotros lo vamos a tener que quedar en el molde porque uno de los míos se mandó una y nadie nos pudo juzgar. Sí, y también se puede dar que vaya yo a matar a otra persona cualquiera y me recluyo en una comunidad mapuche, digo, soy mapuche y... Se rompen todas las reglas. Hubiese pasado si la persona atacada hubiese sido un peine, una persona mapuche. También eso, sí. Hubiese hecho justicia, que se manejen porque eso ocurrió en el pueblo mapuche, que se manejen eso. No. Es correcto lo que está diciendo. Totalmente correcto, sí. Hubiese jugado todo por la misma. Bueno, si no, no. Así no. Bueno, le agradezco a usted y a Yamila que nos facilitó la comunicación. Y bueno, nos mantendremos otra vez en contacto en cualquier momento, cualquier cosa que acontezca. Muchas gracias por el tiempo dispensado. No, gracias a usted y bueno, desde ya agradecido. Buenas tardes. Buenas tardes. Thank you.